experiencia de realidad virtual de una propiedad que quieres vender o de un desarrollo nuevo. De suerte que la gente ya no tiene que volar a ir a ver un terreno o ir a ver una edificación, sino que puede tener la experiencia en realidad virtual. Hacia la segunda mitad del año que viene, nosotros vamos a ampliar el portafolio no solamente con equipos móviles, sino también con dispositivos. Venimos con cámaras para generar contenido de realidad virtual, contenido de 360. Y lo que vemos pasar también es que mucho del contenido de doméstico, el cumpleaños, la boda, el bautizo, todas las actividades de nosotros del día a día, ya de repente va a quedar plasmada en experiencia de realidad virtual. O sea, ya en corto plazo, de repente, esta misma actividad nosotros la vamos a dejar grabada en realidad virtual y cuando la vayamos a reproducir, la vamos a ver en la pantalla, vamos a quitar de este lado, las cámaras que siempre andan buscando a uno, y ese tipo de cosas. O sea, desde el punto de vista de experiencia, obviamente, hacia ahí es donde estamos caminando. De nuevo, gracias por acompañarnos en el día de hoy. iDoor 4 ya está disponible en el mercado, y lo pueden encontrar en Orange y ya esta misma semana también va a estar disponible en las tiendas de Claro. Es un equipo que a nivel de precio va a estar en el barrio de los 12.000 más o menos 500, 700 pesos. Entonces es un equipo extremadamente accesible para las prestaciones que tiene. Finalmente, para dejarlo ya con más claro un poquito de las especificaciones, esto es parte también de esa filosofía o práctica de negocio que tenemos en Alcatel de generar productos de muy alta calidad, de mucha accesibilidad a precios y muy al borde de la tecnología. O sea, es mucho de democratización, por así decirlo, del público y del acceso a la tecnología. Lo dejo con Juan, que nos va a ir con el detalle del equipo como tal. Cualquier pregunta, hágasela a él, no la haga a mí. Y de nuevo, gracias por venir y por allá hablaremos. Gracias. Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Es mi primera vez en República Dominicana. He estado trabajando mucho en el retorno del Caribe, en el norte de Latinoamérica por muchos años, pero siempre se presentaba algo cuando tenía que venir a República Dominicana. Finalmente coincidió que pude venir para el lanzamiento del iDoor 4, entonces estoy muy contento. Y hablando del iDoor 4, algo que es muy importante y es en el ADN de Alcatel, como lo decía Miguel, es democratizar la tecnología. Lo que estamos buscando es que todos estos avances tecnológicos se puedan tener en equipos que son accesibles para las personas, que puedan pagar por esa tecnología y no que sean precios exorbitantes. Eso es lo que buscamos, calidad con tecnología. Y para eso, y el Alcatel iDoor 4 es el mejor ejemplo de cómo esa tecnología puede llevarse a precios accesibles, donde las personas puedan comenzar a vivir ese mercado que va a crecer exponencialmente en los siguientes 5 años, como lo explicaba también Miguel. Entonces, los voy a dejar primero con un video que resume las especificaciones del equipo que tiene en su mano. Tiene dos cristales, el cristal de atrás tiene una técnica para lograr que refleje la luz. Van a ver cómo refleja y se ven ácidos de luz en la parte trasera. La parte delantera es un cristal Dragon Tail, también muy resistente. Y para hacerlo muy elegante, ese cristal se une con un borde de metal de aluminio que resalta los colores y los da un contraste muy, muy agradable. Y además es un equipo muy, muy delgado, tiene el espesor son 6.9 milímetros. Entonces, creo que eso es importante, el sentirse uno que tiene una joya en sus manos, tiene un equipo lindo que puede mostrarlo en cualquier momento. Entonces, eso es la primera parte que me gusta mucho del equipo, no es la más importante, depende de las personas, pero es la más importante. Tal vez lo digo. Otro tema que siempre lo que primero salta después de ver el equipo encima de la mesa y que parezca lindo, hay que
sustentar que sea lindo. Entonces se necesita una pantalla de muy buena calidad y eso es lo que tenemos en el equipo. Tenemos una pantalla de 5.2 pulgadas, un tamaño bastante cómodo para la mano, con una resolución Full HD o 2K. Es una resolución muy buena, tanto para lo que ya vivieron de la realidad virtual como para el trabajo. Ver mails, ver una hoja de cálculo con una resolución de 2K es mucho más agradable, fácil trabajo. Y el factor más importante, la tecnología de la pantalla permite una fácil lectura bajo cualquier condición, especialmente en la luz del sol. Entonces, es un equipo que uno se siente agradable de trabajar, se usa todos los días, es mi oficina móvil. En cuanto a imagen, que también es muy importante para las personas, nos hemos enfocado mucho en garantizar que las fotos sean de muy buena calidad. Para lograrlo, la cámara principal es una cámara de 13 megapíxeles y la complementamos con un flash de dual LED. Ahí lo pueden ver muy bien la foto. No creo que tenga que explicarles en mucho detalle que el doble LED permite que las fotos tengan colores más reales porque da un balance en la intensidad del estéreo. Compensa para que las fotos se sientan reales, para que no queden saturadas. Y en la cámara frontal, y esto es algo que es como nuestra imagen en la cartel, la cámara frontal, que es una cámara de 5 megapíxeles, está acompañando también un flash frontal. Eso es algo común en nuestro portafolio, lo vimos seguramente cuando se reunió con Miguel a hablar del POP 4 Plus, que también tiene flash frontal. Y eso es parte también del público que estamos buscando, un público joven que ahora adora los selfies, y para que los selfies sean mejores, no solamente necesitamos una buena cámara, sino también un flash que nos garantice el selfie en cualquier lugar. Y hay datos más técnicos que no voy a tener mucho, una apertura focal 2.0 que garantiza que las fotos capturen más, y la cámara frontal tiene un ángulo amplio, da 84 grados, entonces caben más personas en el selfie sin necesidad de utilizar el stick. Es interesante. En cuanto a sonido, ahí me siento muy orgulloso de lo que hicimos. El sonido nos hemos asociado con dos empresas muy importantes. La primera es JBL, no necesita presentación, todos la conocen. JBL nos ayudó a diseñar el hardware de sonido del equipo. En el sonido tenemos un par de parlantes que ahora les describo, que tienen la característica de poder funcionar, no importa cómo yo acomode el equipo, tiene un amplificador de 3.6 watts, sonido muy potente. Y además viene acompañado de unos audífonos JBL en el paquete de Vector, ya lo hicimos antes de los viernes. Eso es muy importante porque son audífonos muy finos, muy diferentes a lo que vienen normalmente en los demás equipos. En este equipo quisimos que todo fuera premium, hasta los audífonos. Esos audífonos JBL que acompañan el equipo van a garantizar que la calidad del sonido sea mucho mejor, y además cuando se conecten lo pongan a las cámaras de realidad virtual, se pongan los audífonos, permite además que salgan completamente y vivan toda la experiencia. Ese es el primer socio que nos ayudó a diseñar el hardware del sonido del iPhone 4. Luego tenemos otro socio que se llama Waves. Ellos nos ayudaron con el procesamiento de audio de la Alcatel iPhone 4. Waves es una tecnología que ellos la describen como context awareness. Es como una tecnología que, basado en el tipo de música, la entiende, y cuando la entiende ajusta el sonido para mejorar ese tipo de música. Es como una ecualización inteligente, creo que es la mejor forma de describirlo. Y está integrada al equipo. Se puede manejar tanto automática, para que utilice todo el poder de Waves, de la inteligencia, o se puede manual para generar distintas ecualizaciones en la música. Eso hace que también la experiencia en música sea muy buena, ya que estamos hablando de cómo un equipo, que aunque parece que es solo para realidad virtual, complementa muchos elementos. Yo les mencioné negocios, o sea, la oficina móvil, grande, una muy buena cámara y muy buen sonido. Pero también buscamos otras opciones, buscamos que sea fácil de usar para las personas, y tenemos algo que nosotros consideramos que lo hace único, aparte de todo lo demás que mencioné, y es la reversibilidad. Esa reversibilidad la introdujimos desde el iPhone 3,
que permite que el equipo, no importa cómo lo tome en mis manos, siempre funcione. Entonces, en cada extremo tiene un micrófono, en cada extremo tiene un audífono. Entonces, si yo lo tomo al revés, igual puedo hablar, el equipo va a girar. Pero esa reversibilidad llega a extremos como, si yo estoy escuchando música, el canal izquierdo siempre está a la izquierda y el derecho está a la derecha. Y si giro el equipo, el sonido también se mueve nuevamente a la izquierda y a la derecha. O sea, es cierto que siempre va a tener el sonido donde es. Y eso es muy importante para la realidad virtual. Porque cuando yo tengo la realidad virtual, pongo el equipo, necesito que de verdad, cuando estoy asistiendo, viendo un video de realidad virtual, el que me habla por la izquierda, yo lo escucho a la izquierda. Entonces, por eso está asociado a toda esa tecnología de reversibilidad. Y esa tecnología de reversibilidad también funciona cuando yo tengo el teléfono con la cara hacia arriba o hacia abajo. Siempre el sonido funciona. Cuando vean el equipo, van a ver que el diseño de los parlantes está hecho para que el sonido pueda salir hacia adelante o hacia atrás. Y se ajusta con los sensores de reversibilidad. Entonces eso a mí lo hace único, lo hace diferente. Algo más que lo hace único y que tiene muchas funciones interesantes es la tecla del boom. Van a ver en el costado del equipo una tecla como la que está aquí en la parte superior del slide, una tecla redonda, la denominamos el boom key, y tiene muchas funciones. Tiene las funciones por defecto que son bien interesantes. Por ejemplo, si yo estoy jugando Asphalt, el famoso juego de Skyrim, y necesito el nitro del carro, simplemente oprimiendo la tecla boom, activo el nitro. O la tecla boom me sirve para algo muy importante. Si yo quiero utilizarla para la cámara, puedo tomar una foto sacando desde mi bolsillo hasta tomar la foto en 6 segundos, utilizando la tecla boom. Tiene otras funciones como, por ejemplo, si estoy escuchando música y lo vieron en el video, si el sonido no nos ayudó mucho, de pronto se distrajeron por el sonido, pero si estoy escuchando música y oprimo la tecla boom, inmediatamente tengo como un boost, como un empuje en la música, se siente un poco más fuerte, los bajos un poco más fuertes. El caso de uso que le damos es, por ejemplo, el ejercicio, cuando estás corriendo y llegas a la colina, vas a comenzar a subir la colina, quieres más empuje, le das la tecla boom al equipo y sientes que la música también va a tu ritmo. En videos, si lo oprimes, te crea efectos especiales como en los microvideos, como un salto te regresa el video y te lo ajusta. O en las fotos puedes crear un collage automáticamente adquiriendo un key. Hay muchas funciones, e inclusive hay funciones como asociarlo a la aplicación que más usas. Entonces, si bueno, vamos al caso de negocios, yo lo asocio al correo electrónico, entonces simplemente pongo la tecla y inmediatamente me abre mi aplicación de correo electrónico para poder leerlos, correr lo más rápido posible. Entonces, estas personalizaciones ayudan mucho a la experiencia del usuario, hacerlo más fácil para las personas. Y lo más importante, lo vivieron, lo tienen en sus manos, es la realidad virtual. Y es donde también creemos que viene un diferenciador, donde esto que prometemos de democratizar tecnología se hace realidad. Entonces, movieron la caja y es parte también muy, muy, muy lindo en nuestro concepto de diseño industrial de lograr que en la misma caja sea la gafa de realidad virtual. Son unas gafas que no son básicas, pudieron ver que tiene teclas para poderlo controlar, de hecho tiene sensores. Cuando yo monto el teléfono en las gafas, inmediatamente se activa la aplicación de realidad virtual y están ajustan perfectamente en las gafas. Estas gafas obviamente hacen la diferencia unido con algo que tiene que ser muy importante, el contenido. Y para el contenido, el equipo viene precargado con una aplicación de realidad virtual y una tienda de realidad virtual donde pueden encontrar contenido. Se asocia con Google Play y también tiene contenido propio. Igual también hay un sinnúmero de contenido que va desde entretenimiento hasta educación, hay mucho contenido de educación que pueda ser parte de esta experiencia de realidad virtual. Entonces, eso es todo, lo dejo ya con un video que se ve en el video.